Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org. Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318. Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles. Contento, una disculpa por la ausencia de la vez pasada, que no pudimos transmitir, no me fue posible, pues, ¿verdad?, compartir con ustedes este programa. Estamos aquí para seguir aportando lo que nos sea posible a este tema tan importante como es los sacramentos, la vida, la sociedad, ¿verdad?, la incidencia, el papel que juega los sacramentos en la vida de un cristiano, de todos los cristianos, y en relación con la vida social, ¿verdad? Es claro, lo hemos venido ya expresando, que tiene indudablemente una incidencia, tiene un efecto y un fruto, y es lo que estábamos últimamente comentando en relación a el llamado a la santidad. Los sacramentos que recibimos los católicos, los cristianos, los sacramentos más que nada nos hacen santos o nos capacitan y nos revisten de capacidades para ser santos en el mundo. Y esto es lo bonito, lo importante de lo que estamos tratando. El mundo se llena de calor, se llena de belleza a través de la santidad de los cristianos. Esto sin negar que aun cuando hay personas que no son católicos, ni son cristianos, ni bautizados, aún así, de todas maneras, el Espíritu Santo suscita en ellos intenciones buenas, acciones buenas, también de santidad, ¿verdad? Pero es indudable que el dato revelado, lo que Dios nos ha revelado, especialmente cuando ha enviado a su Hijo Jesucristo, es la necesaria unión con Él para poder salvarse, pero también para la santificación del mundo. Y así el Espíritu Santo actúa en todos y en todo hombre, en todos los países, en todos los lugares. Gracias a esa presencia, pues la santidad existe en el mundo. Pero especialmente, indudablemente, todos los hombres están llamados a unirse en la fe en Cristo, para todos ser santos, ¿verdad?, para todos participar de la santidad de Dios. Y así, por eso, al hablar de los sacramentos, pues estamos hablando de la santidad a la que está llamada la Iglesia cuando se le ha hecho partícipe en ellos, o ha sido hecha santa por la participación en los sacramentos, ¿verdad? Por eso hablamos la vez pasada yo les hablaba especialmente como de la santificación que producen los sacramentos cuando los fieles participamos en ellos, en dos formas, y no he mencionado la otra. La primera que he mencionado es que las realidades temporales, especialmente hablando de los laicos en la vida temporal, es que las realidades temporales sigan su curso normal, de modo que si en ellas hay anomalías, hay maldades, hay pecado, uno de los frutos o efectos importantes de los sacramentos es que la santificación de las realidades temporales se va realizando cuando los mismos cristianos procuramos sanear esas realidades temporales. Tratamos y procuramos eliminar de ellas toda maldad, ¿verdad? Y así, cuando realizamos esas realidades temporales con toda su intensidad, con toda su riqueza, cuando les respetamos la finalidad para la cual Dios las hizo,
ya en eso mismo ya está procurándose la santificación de esas realidades temporales, ¿verdad? Y eso es lo que habíamos tratado. Pero, ¿cuál es la otra parte que producen en nosotros los sacramentos respecto a nuestra vida de santidad, verdad? Y eso yo me refería solamente a las realidades temporales que sobre todo viven los laicos. Pero no olvidemos que también, pues, en esto participa un religioso. Los sacramentos también los participa o participa en ellos los religiosos o los mismos sacerdotes, los misioneros, y en fin, también las otras vocaciones, ¿verdad? Y así la vida religiosa también se ve asistida y tiene frutos de santidad, tanto si también los religiosos participan en la vida temporal para santificarla, en alguna forma también se integran en la vida temporal, pero especialmente, sin duda, la santificación, cuando ellos participan en los sacramentos, está en lo que se refiere a su intención de la vida religiosa, de la vida en común, de ser testigos del mundo futuro, en la vivencia de los consejos evangélicos. La pobreza, la castidad, la obediencia son asistidos grandemente para vivir su misma experiencia religiosa de consagración a Dios, ¿verdad? Y lo mismo los sacerdotes, igual también reciben unas gracias especiales para vivir su vocación sacerdotal de entrega pastoral en beneficio y en bien de las almas, ¿verdad? Bueno, yo acentuaba más en lo referente a las realidades temporales en relación a lo que también los tiempos actuales exigen mucho, de que pongamos cuidado en eso todos los que somos bautizados, porque de alguna manera, de todas maneras, todos vivimos en el mundo, ¿verdad? Bueno, y entonces decía, la otra parte que nos faltaba ver y quisiera tratarla hoy o empezar a verla, es que una vez que respetamos las realidades del mundo en el que vivimos, en el sentido de que procuramos sanearlas y también respetar su curso, el curso normal en el cual Dios las creó, también nos identificamos como personas que, participando de los sacramentos, estamos llevados a vivir en santidad dentro de esas realidades o simplemente en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En todas las cosas que tenemos que realizar y en todas nuestras experiencias. Bueno, así que por eso hablamos de un proceso de santificación. Yo también les decía cómo hay un carácter educativo y formativo por parte de los sacramentos. Efectivamente, o sea, los sacramentos lo que producen en nosotros son procesos de santidad. Van impulsándonos para que seamos santos poco a poco, no de la noche a la mañana, pero sí que se vaya dando en nosotros como el desarrollo de una verdadera vida cristiana, como el desarrollo de una verdadera santidad o de una santidad en nuestra vida. Y así, por eso la participación en los sacramentos, por eso ha de ser asidua, constante, ha de ser perseverante y, por tanto, con toda la esperanza de que en la participación en ellos nosotros nos vayamos santificando. Esta es una de las cosas que constantemente nos enseña la Iglesia. No dejes de participar en los sacramentos. No dejes de acercarte a la Sagrada Comunión, a la Santa Misa, a la confesión. No dejes de acercarte a las gracias que Dios nos ofrece en los sacramentos, incluso celebrados los sacramentos, también las gracias que nos vienen por la meditación de la Palabra de Dios o la celebración de la Palabra en la misma liturgia, ¿verdad? Pues bien, entonces, todo eso es lo que digamos, nos ofrecen como frutos los sacramentos, es el proceso de santificación. Poco a poco nos vamos santificando los que participamos en los sacramentos. Poco a poco. Y por tanto, como ya decía hace un momento, se va con ello eliminando de nuestra vida las impurezas de nuestra vida. Cuando participamos de los sacramentos, no solamente, como ya decía hace un momento, saneamos la realidad temporal, sino también eliminamos las impurezas de nuestra propia vida.
Es decir, cuando uno mismo ha sido una persona muy mal pensada, muy que le gusta prejuzgar a las personas, pues la participación en los sacramentos va poco a poco en esa participación, creando y suscitando en mí el deseo de santidad, el deseo de purificar esa forma por la cual no está bien que yo siempre esté prejuzgando o juzgando a las personas, ¿verdad? Lo mismo si se trata también de impurezas en relación, por ejemplo, a la vida sexual. Cuando, en un momento dado, se tiende o se ha caído en graves errores, en graves pecados de aceptación, de malos pensamientos, de malos deseos sexuales, de consentimientos pecaminosos sobre cosas, ya sea a través de la pornografía o a través de muchas cosas que hoy se facilitan, la persona en la participación en los sacramentos, en la exigencia de sí mismo a confesarse y a buscar acercarse a Dios, va encontrando caminos, luces excelentemente eficaces, pero pues sobre todo como auxilios divinos para salir adelante e irse purificando de todas esas cosas que pues le manchan, ¿verdad? De manera que la mirada seguirá siendo a lo mejor un poco morbosa, pero igual con la exigencia interna de no seguirlo haciendo, de no seguirse permitiendo, por ejemplo, eso, un mal deseo, una mal mirada, una mirada consentida o un pecado consentido, ¿verdad? Y así, poco a poco, entonces, en esa fuerza y en esa lucha interior, cuando se vienen las tentaciones, el efecto grande de los sacramentos está en que aquella persona que asiduamente participa en ellos, aunque le parezca tiempo perdido porque sigue cayendo en lo mismo, nunca debe de desanimarse, porque día llegará en que tendrá todavía más fuerza, todavía más entereza y determinación para ir tomando más en cuenta los avisos de la gracia, de no consentir. Y entonces, fuerzas, gracias, luces de la palabra de Dios le vendrán motivando para que deje aquello. Y así, por eso viene entonces el proceso de santificación, ¿verdad? La persona poco a poco va pidiendo consejo, va buscando la palabra, va buscando la Eucaristía, comulgar, confesarse, y se va exigiendo a sí misma en evitar ya las impurezas, ¿verdad? Proceso de santificación en el que sabemos nosotros que Dios nos participa de su santidad. Los sacramentos nos participan de la santidad de Dios. Veamos las mismas celebraciones, ¿verdad? Nos hablan de un ambiente verdaderamente santo. El silencio, la liturgia, la celebración de la palabra en la Santa Misa, la escucha de la palabra, el respeto que nos pide la misma liturgia para la presencia de Cristo sacramentado, la hora santa, en fin, la participación sobre todo asidua y respetuosa, digna, lo más digno posible del sacramento de la Eucaristía o de la Sagrada Comunión, nos hace sentir que es Dios mismo el que nos está participando de su santidad. Dios mismo, santo, el único santo, el que tiene una caridad perfecta, el que es paciente y compasivo con sus hijos, el que se acuerda del pecador y le tiende la mano. Esa santidad de Dios, esa perfección de la que nos habla Cristo, de hacer llover sobre buenos y malos, o bajar, dar sus alimentos a justos o injustos, y tener una comprensión sin límite, un perdón sin límite, pues es la santidad de Dios, ¿verdad? Que ante el pecador que se arrepiente, siempre lo perdona, siempre se enternece, ¿verdad? Y así, esa santidad de Dios, generoso, bondadoso, dadivoso, que siempre da, y está al pendiente, pues es de esa santidad de la que se nos participa, ¿verdad? ¿Y cómo? Pues a través de los sacramentos.
Por eso está muy claro que cuando nosotros queremos avanzar en una cosa o superar algún problema, alguna dificultad que tenemos para salir del pecado, no hay ninguna comparación como es participar de los sacramentos. Nada se compara con la recepción de los sacramentos. Ahí está la vida, ahí está la fuerza, ahí está la santidad de Dios que nos participa, de la cual nos participa Él, para que entonces seamos semejantes a Él, ¿verdad? Y así este proceso de santificación se va dando y, por tanto, pues es un poder que viene de Dios, que nos va manifestando ante los demás y ante nosotros mismos como propiedad de Dios. Participas de los sacramentos, pues entonces con ello se hace palpable, se hace evidente que tú eres propiedad de Dios, que somos propiedad de Dios, que Él nos quiere así como propiedad suya. Y como propiedad suya, no nos quiere en el pecado, no nos quiere lejos de Él, sino nos quiere cerca de Él. Y entonces los sacramentos, por eso son el medio eficacísimo, entre muchos otros, por supuesto, pero el medio más eficaz para estar cerca de Dios, puesto que somos propiedad de Él. Vamos a un corte, ahora regresamos. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Todo el recorrido santo a tu alcance. 16 maravillosos días de viaje único e inolvidable. Visita Tierra Santa. Israel. Turquía. No pierdas la oportunidad en nuestro próximo viaje el 30 de septiembre del 2022. Un servicio de calidad premium. Viaja a Jerusalén. Belén. Galilea. Tiberíades. Nazaret. Río Jordán. Valle del Jordán. Oasis del Jericó. Tel Aviv. Ciudad Nueva y Vieja. Mezquita Azul. Estambul. Mar Bósforo. Gran Bazar. Muro de los Lamentos. Vía Dolorosa. Iglesia de la Natividad. Monte de los Olivos. Santo Sepulcro. Nazaret. Incluye vuelo redondo, hotel 4 y 5 estrellas, alimentos, traslados en autocar de lujo, servicios de guía turísticos de habla hispana, seguro médico de regalo. No te preocupes, viaja y disfruta. Aparta ya con $300. 23 años de experiencia nos respaldan. Precio total, $2,590. Informes con la licenciada Montserrat Velázquez al teléfono 444-311-4774. Ubicados en San Luis Potosí. No tenemos sucursales. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Estamos aquí de regreso. Y decíamos, pues, ¿verdad?, acerca del proceso de santificación que se va realizando peculiarmente a través de la participación en los sacramentos. No es, pues, el único medio, pero sí es cierto que la fuente de la vida verdadera está en los sacramentos. Y de ahí brota
prácticamente todo lo demás. Por ejemplo, si uno se va a santificar, qué sé yo, a través de un apostolado, y ando en el apostolado, por ejemplo, del equipo querigmático para dar un retiro, o mi apostolado es el de los enfermos para visitarlos, para asistirlos, o mi apostolado es el de la catequesis de adultos o de infantil o de adolescentes, mi apostolado es la pastoral juvenil, mi apostolado es ayudar a la iglesia en las realidades, por ejemplo en la universidad, impartiendo clases de teología o de alguna otra cosa referente a la iglesia. Y así, todas esas apostolados, esas actividades, sin duda que no puede ser de otra manera, tienen su fuente en la participación en los sacramentos. Es por eso la importancia que los mismos sacramentos, que son fuente de unión con Cristo, de cercanía con Dios y de estar cerca de Él, pues tienen absolutamente que ver con todo lo que significa la labor misionera y apostólica de la Iglesia. Y también, como ya decíamos, para la labor de responsabilidad y de saneamiento de las realidades temporales. Entonces es muy grande el efecto y los frutos que tienen los sacramentos en nuestra vida. No podemos nosotros permitirnos dejar de participar en ellos. Y esto es, por tanto, una exhortación, una invitación constante de la Iglesia. Por eso la Iglesia nos manda ir a misa los domingos, fíjense, semanalmente en todos los procesos humanos. Generalmente las cosas más importantes de nuestra vida, más necesarias, las realizamos cada semana, por lo menos en el ciclo semanal, ¿verdad? Otras pues son diario, pero en el ciclo semanal es casi lo básico, que nos veamos cada 8 días, que nos reunamos cada 8 días, por ejemplo, afectivamente con la familia, que cada 8 días tengamos la oportunidad de algo vital de nuestra vida. Diario son a lo mejor las necesidades todavía más acuciantes, más importantes para el trabajo cotidiano del día. El alimento, el descanso necesario, también la relación afectiva con los más cercanos. Y así, el mismo trabajo. Bueno, pues semanalmente es necesario, es importante nuestra participación en la Eucaristía. No podemos dejarla. Máxime si durante la semana no podemos ir, no se puede, no nos podemos perdonar ese descanso semanal, pero especialmente la participación en la Eucaristía. Para lo cual, participar plenamente será pues confesándonos, acercándonos para poder vivir y experimentar plenamente la participación en los sacramentos. Y así, es como una fuente de vida que semanalmente recibimos para toda la semana tener la fuerza, la vitalidad necesaria para mantenernos cerca de Dios, para dar testimonio y realizar nuestros apostolados, ¿verdad? Entonces, decía, la participación puesta en los sacramentos es una manifestación muy clara del deseo que Dios tiene como Padre de que estemos muy cerca de Él y manifestarnos como propiedad suya. No participar en los sacramentos es dejar de participar en la santidad de Dios, es ir permitiendo desgraciadamente que esa imagen de Dios que somos nosotros se vaya empañando por el pecado, se vaya ya haciendo cada vez más nebulosa, más no clara, más oscura, y entonces como desfigurados ir en el mundo ya sin la presencia de Dios, ¿verdad? En cambio, por el contrario, el Dios bueno, el Dios misericordioso nos invita a que estemos cerca de Él, y esta cercanía especialmente y como fuente de vida está en los sacramentos, porque ahí Él nos participa de su santidad. Él nos participa de lo bueno que es, de lo bondadoso, de lo santo que es, nos participa especialmente en los sacramentos, ¿verdad? Bien, también en este proceso de santificación tenemos por claro que se nos dan los dones del Espíritu Santo. Sí, una vez que nosotros participamos en los sacramentos,
se nos aumentan los dones del Espíritu Santo. ¿Qué don necesitamos ahorita? Ya se nos dio la sabiduría cuando nos bautizaron y nos dieron la confirmación. Pero necesitamos siempre recurrir a la fuente de la gracia que siga fortaleciendo y animando la sabiduría que ya habíamos recibido en el bautismo y en la confirmación. Y así, por la participación en los sacramentos, se nos reviven los dones del Espíritu Santo, o se nos dan más dosis, por decirlo así, más dosis del Espíritu Santo, para que entonces atendamos a nuestra propia santificación. Si yo necesito sabiduría más para guiar a mis hijos, no sé qué hacerle, no sé cómo hacerle, ¿no? Me encuentro en grandes oscuridades en este campo. Y entonces voy y participo en los sacramentos y indudablemente voy a recibir una asistencia de la gracia divina por haber participado, y se me va a ir directamente a la necesidad de sabiduría. Dios lo sabe que estoy necesitando esto y Él me va inmediatamente a iluminar, me va a ayudar para que sepa yo qué hacer, para que sepa yo mantenerme en la voluntad de Dios, en el ejercicio de la educación o de las decisiones que tengo que tomar para no hacer daño a mis hijos, tampoco a mi esposa, y al contrario, hacerles bien en las decisiones que se tienen que tomar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es de lo grande que tienen los sacramentos en el proceso de santificación. Y así ya, por participar en los sacramentos, tuve ya una luz especial para actuar con sabiduría o para actuar con fortaleza cuando la necesité, o para dar consuelo a alguien, ¿verdad? Y entonces, esos dones del Espíritu Santo que se me da una dosis más importante y de acuerdo a mi necesidad por la participación en los sacramentos, viene a ser entonces en conjunto, pues, todo un fruto especial que se nos dan a todos, ¿verdad? Todos que recibimos los dones del Espíritu Santo y se nos fortalecen y se nos confirman con la participación en los sacramentos, podemos edificar la iglesia. Cuando entonces, como parroquia, como iglesia, todos nos unimos en participar en los sacramentos, incluso nos preparamos para participar en ellos a través de un retiro, renovamos nuestra conversión, hay una celebración penitencial donde nos acercamos a confesar. Entonces se renueva la parroquia, se renueva el consejo parroquial y los compromisos que estamos realizando se renuevan, y los carismas y los dones del Espíritu Santo se dan a manos llenas y de acuerdo a la necesidad que está teniendo la parroquia, para que podamos edificarla, para que podamos avanzar en las tareas difíciles, tan difíciles que estamos realizando como parroquia y como consejo parroquial. Estando todos en gracia de Dios y participando asiduamente de los sacramentos, los apostolados que tenemos en manos están teniendo un gran efecto, están teniendo un gran fruto, o necesitan fortalecerse esos apostolados, y por eso estamos en el compromiso serio todos de participar en los sacramentos, ¿verdad? Y así, por eso la actividad, nuestras actividades tienen frutos y manifestaciones muy claras de santidad. Nos tenemos más paciencia unos con otros, hay un espíritu de unidad en el consejo parroquial, hay espíritu de participación y de ayuda y de auxilio en los otros apostolados, hay solidaridad en las necesidades que está teniendo la parroquia, incluso solidaridad económica para con los pobres. Y las iniciativas se están tomando en cuenta, se están retirando las actitudes negativas de pensar mal del compañero, de no querer cooperar, o de estar viendo las cosas con envidia, estar viendo las cosas con revancha o con venganza. Todo eso se está retirando porque estamos participando de los sacramentos. Y la gracia de Dios se está manifestando para que edifiquemos con mucho fruto nuestra comunidad parroquial. Y así el párroco, especialmente, él ve los frutos y él está contento
porque finalmente por la participación de sus más principales colaboradores, por la participación en los sacramentos, está viendo frutos importantes y procesos de santidad en ellos. Y está contento y se anima mucho para seguir trabajando en los retiros, en los ejercicios espirituales y en las predicaciones constantes que se tienen que hacer en los sectores y en los distintos ámbitos y espacios de la parroquia, ¿verdad? Y así él se anima, lo anima mucho toda la situación. Y lo mismo los demás, sus más fieles colaboradores, los colaboradores más cercanos, también se ven motivados a el trabajo en conjunto, ¿verdad? Se van retirando las críticas al párroco, se van retirando las actitudes negativas de que todo esto se venga abajo, de que todo se destruya, las actitudes negativas que no a veces no son más que para destruir y acabar con lo poco que se va alcanzando, ¿verdad? Todo eso gracias a la participación en los sacramentos. Gracias al compromiso, a la valoración que ha de tenerse siempre de parte de todos de la eficacia y del fruto tan grande que tiene la participación en los sacramentos. Por eso vale la pena recordar que Cristo nuestro Señor vino precisamente a este mundo a santificar a todos los que el Padre le dio, ¿verdad? Esto lo encontramos en Juan capítulo 17, cuando Cristo realiza aquella oración suya sacerdotal y le va agradeciendo al Padre, ¿verdad? Y le va pidiendo que santifique a su Hijo para que su Hijo lo santifique también a él. O, en otra palabra, glorifique a su Hijo para que su Hijo lo glorifique a él. Y luego le va pidiendo por aquellos que, por los cuales él va a entregar su vida y se va a consagrar, ¿verdad? Y todos aquellos somos nosotros. Él se santifica por ellos. Él entrega su vida por ellos. Una oración hermosísima sacerdotal de Cristo, donde va manifestando su intención de santificar a los hombres, a todos aquellos que su Padre le ha dado. Qué hermosa expresión, ¿verdad? Su Padre se los dio. Cuando él está expresando aquellas palabras en la última cena, y dice ahí el texto, los textos litúrgicos más antiguos y la misma carta a los hebreos, la carta a los corintios, en fin, donde se da fe de este hecho tan extraordinario, se van expresando aquellas palabras. Tomó el pan, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dice una palabra muy interesante, dice, y te dio gracias. Y ahí, leyendo algunos autores, nos dicen, incluso antiguos, que esa acción de gracias que Jesús daba a su Padre era gracias por los que me diste. Gracias porque el sacrificio que voy a realizar es por ellos. Gracias porque a todos los voy a llevar conmigo en este sacrificio. A todos los voy a tener en cuenta. Y por este sacrificio que voy a realizar, ellos van a recibir la santificación. Entonces esa acción de gracias es muy interesante y también tiene su expresión en Juan 17 cuando está expresando su oración sacerdotal. Hay un amor muy grande en Jesús cuando expresa esas cosas porque él está expresando que el motivo por el cual él se consagra y se entrega, aparte principalmente por amor a su Padre, es por amor a los hombres, ¿verdad? Por ellos me santifico, por ellos me entrego. Y por eso cuando da gracias y dice, te dio gracias, no veamos esa acción de gracias como, pues gracias, no lo sé, porque no es por otra cosa, sino porque el Padre le ha dado a todos aquellos por los que él se va a consagrar, por los que él va a entregar su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Es gracias por este peso que me das, ¿ven? Es una cosa hermosísima, gracias por el peso que me entregas. Y eso es lo valiosísimo de todo esto y en donde viene la fuente, la motivación tan grande que se convierte en fuente de vida, que son los sacramentos. Volvemos en un momento, si nos permiten, ahora regresamos. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Cultura,
arquitectura, estilo dogmático, en un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es Alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día, bajo la conducción de Fabián García, solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. En esta preparatoria contamos con personal capacitado. Los docentes tienen la preparación y la formación de una pedagogía interactiva. ¿Esto qué nos permite? Bueno, pues que a los chicos, a los alumnos, a ustedes, puedan venir con la certeza de que por medio de esta pedagogía puedan aprender de una manera diferente, ¿sí? No tradicional, sino más dinámica. La UNIVA es un excelente espacio para desenvolverte. Aquí encuentras diversidad de proyectos donde es posible expresar tu opinión sobre diferentes temas y donde es posible ser escuchado. Esta escuela es una institución que apoya, que hay una comunicación constante con los muchachos y los cuales ellos tienen una libertad de aprendizaje, la cual la explotan con proyectos, con viajes, con laboratorios, tiene una calidad excelente. Más allá de eso, yo creo que en la UNIVA no te aburres jamás, en ningún momento, por el espacio, por el entorno y por las actividades que hay en todo momento. Siempre es posible divertirse, integrarse, aprender al mismo tiempo, y eso es magnífico, ¿no? Este acompañamiento que tenemos en unos grupos reducidos también nos permite y nos da la ventaja de, con la orientación vocacional y el acompañamiento tutorial que se les da, se permite lograr y descubrir los dones, las habilidades y los talentos que cada uno de los jóvenes tienen y que con ello a futuro podrán lograr tomar una buena decisión, que es la decisión de tomar una carrera que les permita reflejar esos talentos, esos conocimientos que el día de mañana podrán ejercer. Es como los profesores imparten sus clases. Siempre tienes una buena aceptación de conocimiento, lo puedes compartir y como las mismas instalaciones, y pues se disfruta el ambiente escolar. ¿Qué si la recomiendo? Claro que sí. Yo creo que si volviera a tener la oportunidad de elegir una prepa, yo volvería a escoger 100 veces UNIVA. Y como escuela, yo la recomiendo demasiado. Bienvenido a UNIVA Preparatoria, León. Regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Ya regresamos con más. Aquí estamos de nuevo. Muchas gracias por participar con nosotros. Decíamos, pues, ¿verdad?, hablando ya de lo que es el proceso de santificación de los fieles a través de su participación en los sacramentos, tiene pues su fuente o su origen, al menos en lo que nosotros se refiere como cristianos, como fieles, en los últimos tiempos, en la plenitud de los tiempos, cuando Cristo ha venido a este mundo. Sin duda que la santificación de Dios, bueno, desde un principio, desde que Él perdonó a nuestros primeros padres y aún arrojados del paraíso, de todas maneras, Dios fue preparando en su historia de salvación la santificación de los hombres, y hubo muchas manifestaciones, indudablemente, de santificación de su pueblo. La plenitud de la revelación en este asunto de la santificación de los hombres, la manifestación plena fue en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que hacer referencia indudablemente a Él, porque Él es básicamente la fuente de nuestra santificación, ¿verdad? Cristo nuestro Señor, que envía su Espíritu para santificarnos. Así que por eso Cristo vino a este mundo a santificar a los hombres. Y hacía yo referencia a ese momento importantísimo, que es el momento de su sacrificio.
cuando él entonces en su oración sacerdotal expresa aquellas palabras, o también como lo encontramos en los demás textos, la referencia al momento de su sacrificio en la última cena, dice aquellas palabras: te dio gracias. Son palabras hermosísimas, te dio gracias. Y en ese momento él estaba dando gracias porque él se iba a inmolar, él se iba a entregar. Y tenía un gran sentido su inmolación, porque el Padre le estaba regalando la capacidad, y le estaba regalando también su mandato de morir por los hombres, de entregar su vida por los hombres a quienes él iba a santificar. Entonces es un acto sublime, preciosísimo, cuando él da gracias. Gracias, Padre. Digo, a veces nosotros no somos tan buenos para dar gracias cuando se nos viene un sacrificio, una cosa difícil. Más bien nos asustamos y incluso hasta podríamos hasta enojarnos con Dios porque se nos viene un peligro, ¿verdad? Una cosa que va a exigir de nosotros un gran sacrificio. Jesús está dándole gracias al Padre. Se le viene el momento de su entrega total, el momento del sufrimiento tan terrible que iba a pasar. Y sin embargo, en plena cena, última cena, dice: te dio gracias. ¿Qué expresión tan hermosa y tan grande de donación y de entrega, incluso anticipada, aceptando la voluntad del Padre, que entregue su vida por los hombres? En lugar de reprochar, en lugar de otras cosas, dice: te dio gracias. Pues esto es lo grande, ¿verdad? Y ahí está expresada claramente la santidad de Jesús, su santidad, la santidad de Cristo. Claro, igual, como el Padre Celestial, como el Espíritu Santo, las tres personas divinas tienen la santidad misma de Dios. Y esa santidad se expresa en esto que Jesús dice, ¿verdad? En lugar de reprochar, en lugar de no sé qué tantas cosas, Él perdona. Él anticipadamente, sabiendo que tantos lo van a ofender, desde ese momento los está perdonando. Incluso les está regalando la santificación, la salvación, ¿verdad? Y entonces, claro, ya sabemos que por aplicación, todo esto supone la conversión de los hombres, que responden a Dios y que verdaderamente quieren aceptar. Nadie, no se salva aquel que odia a Dios o aquel que está en contra o que no quiere aceptar. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero en el campo del arrepentimiento y de la aceptación de la salvación de Dios en su Hijo Jesucristo, existe pues esta manifestación maravillosa, extraordinaria, de santidad de Dios. Dios que ama, Dios que perdona, Dios que santifica, ¿verdad? Y decíamos entonces, por eso Cristo vino a este mundo a santificar a aquellos que le dio el Padre, aquellos que le dio el Padre, que se los regaló el Padre. Bien, y luego pues podemos nosotros decir igual, cuando Cristo viene a este mundo, pues entonces las cosas del mundo son santificadas. Su presencia es una presencia santificadora. Desde el mismo hecho, cuando Él predica, cuando Él convoca a los hombres, cuando Él cura a las personas, cuando Él perdona, cuando Él expulsa al demonio. En fin, todo eso son acciones santificadoras que en conjunto con su sacrificio revelan para nosotros la forma como Cristo santifica el mundo. Expulsa al demonio, reviste a su iglesia de todos esos poderes, la envía para que santifique el mundo, pero todo eso indudablemente con el culmen de la revelación de su santificación por la cual vino al mundo está en su sacrificio único, ¿verdad? La fuerza de su sacrificio, la fuerza tan grande e infinita, divina de su sacrificio, es lo que santifica a los hombres. Así pues, esta santidad que nos vino a traer Cristo nuestro Señor, pues es la fuerza de Dios que se nos da en la debilidad, la fuerza de Dios en nuestra debilidad. Todos somos débiles, somos pecadores y todos necesitamos de esta fuerza. Y hay que decirlo otra vez, que nos viene de nuestra participación, especialmente nuestra participación en los sacramentos.
¿Cómo no hemos de participar en ellos? ¿Cómo dejar esta oportunidad que se nos da? Y yo diría, especialmente como lo acabamos de decir, sobre todo porque a través de ellos se participa, se participa de los efectos y de los frutos del sacrificio precioso de Cristo. Tan preciado, tan valioso, el sacrificio preciosísimo, precioso de Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Así pues, podemos decir que por nuestra participación en los sacramentos se va dando un proceso de santificación. Un proceso de santificación, de participación de los frutos de la santificación que Cristo vino a traer a este mundo, ¿verdad? Así, por eso mismo, los sacramentos, especialmente ellos, nos hacen estar unidos a Cristo, permanecer unidos a Cristo. Este es de los más importantes efectos y frutos de los sacramentos, que nos mantienen unidos a Él. Él que es el Santo, Él que es la santidad de Dios, Él que es la fuente de la santidad. Por tanto, unidos a Cristo por la gracia del Espíritu Santo y en obediencia al Padre, como Él así lo quiso, conozcan a mi Hijo, únanse a mi Hijo, sigan a mi Hijo, estén con mi Hijo, porque con Él está la salvación. Es la gran predicación de San Pablo, ¿verdad? Estar unidos a Cristo. Así, unidos a Cristo a través de los sacramentos, por tanto, nos hemos acercado a la fuente de la gracia. A la fuente de la gracia y de la santificación. Entonces, esto es lo importante de lo que estamos diciendo. Vamos a volver en unos momentos. Vamos a un corte, hermanos. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Conocer nuestras instalaciones. Somos una preparatoria incorporados a la DGB, Dirección General de Bachilleratos. Contamos con materias extracurriculares como italiano, pintura, teatro, ensamble de música y guitarra, además de selecciones deportivas de fútbol, básquetbol y voleibol. El Instituto Cultural Leonés quiere ofrecer a nuestros alumnos y alumnas una formación con un sentido vocacional, además de un acompañamiento personalizado a alumnos y padres de familia. No te quedes sin tu ficha de admisión. Tenemos muchas fechas. Para mayores informes, 477-918-0980. 477-918-0980. Instituto Cultural Leonés, la prepa del seminario. Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies, chutar y bailar. Luchar por ser los mejores y levantar la copa. Esto es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde, solo aquí por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Servicio Inmobiliario Ferval te ofrece en la zona más confortable, rodeado de la naturaleza y de mayor plusvalía en León, terrenos en Comanjilla con vista directa a la presa de 200 metros cuadrados. Precio de 135 mil de contado a 3 pagos. Escrituración inmediata, con servicios, entrega inmediata de tu terreno a 3 minutos del eje metropolitano y carretera a Comanjilla. Zona privada con barda y malla perimetral. Caseta de vigilancia con videovigilancia y circuito cerrado. Entrada de acceso automatizada. Paisajes y vistas panorámicas a 100 metros de la presa. Facilidades de pago hasta 100 meses. Promoción de pago de contado riguroso del 7% de descuento sobre precio de contado. Promoción válida hasta el 10 de agosto. Informes al teléfono 477-143-4479. Ferval, liderazgo inmobiliario. Vida, sacramentos y sociedad. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. La gran intención que ha tenido el Padre Celestial es que nosotros nos unamos a su Hijo Jesucristo, que lo sigamos. Y por eso
el medio eficacísimo de esta unión está principalmente en los sacramentos. Puede estar uno unido a él, por ejemplo, a través de la palabra de Dios, fuera de los sacramentos, claro, escuchando su palabra, haciendo oración, a través incluso de la misma oración, en nuestro cuarto, en nuestra casa. Las devociones mismas que tenemos nos unen, sin duda, pues, a Dios, ¿verdad?, a Cristo. Los ejercicios de la caridad, los ejercicios del testimonio cristiano en las diversas formas, pues ahí, sin duda que todo eso nos une a Cristo cuando tenemos caridad con un prójimo. Decía, pero la unión, pues, donde la encontramos principalmente es en los sacramentos. Los sacramentos que son, como decía ya hace unos momentos, fuente hasta para esos mismos apostolados, fuente de santidad. Así que nosotros, unidos a Cristo, tenemos, por tanto, ahí la gracia y tenemos la santificación de nuestras almas. Ese proceso de santificación va a tener entonces como fuente principal la participación en los sacramentos. Y así, como decía hace unos momentos, la participación en el amor de Cristo. Cristo, que amó su iglesia y se entregó por ella en su sacrificio único. Se entregó a sí mismo para santificarla, como lo encontramos en Efesios 5, 25-26. Ahí está la expresión muy clara de estas cosas tan importantes que se nos han revelado. Cristo amó su iglesia tanto que se entregó a sí mismo por ella para purificarla, para santificarla, ¿verdad? De manera que cuando participamos en los sacramentos, estamos participando de esa fuerza tan grande del amor de Cristo. La entrega de Cristo por amor a su iglesia y con lo cual la santificó, la purificó, la santificó. Cuando nosotros entonces vamos a los sacramentos, estamos siendo purificados, estamos siendo santificados, purificados de nuestros pecados, de nuestras maldades, y se está dando a nosotros un proceso de santificación. Llamados a la santidad, por eso, cuando nos unimos a Cristo en el sacrificio eucarístico especialmente, y entonces estamos teniendo una participación muy grande de su amor. Y esto, decía, esto nos lleva a una consecuencia importante que hay que decirla, es la obligación moral de una conducta santa, de un comportamiento santo. Esta obligación moral, por tanto, es una obligación de todos aquellos que fuimos bautizados, pero que cuando participamos en los sacramentos se nos alimenta, se nos alienta, se nos impulsa para que se renueve en nosotros esa obligación, esa conciencia de la obligación de la santidad. En esto hay que decirlo, hermanos, pues hay muchos hermanos que ya se hace una costumbre de no buscar la santidad, de no tratar de ser santos. Una actitud, incluso ya una costumbre de que otros lo sean, pero yo no. Y claro, mucho se debe precisamente por no participar en los sacramentos. Los sacramentos nos impulsan, crean en nosotros un cosquilleo, como una inquietud de que, ¿cómo no vamos a ser santos como Cristo? Si Él nos está participando de su grandísimo amor por su iglesia, que se entregó al sacrificio por ella, por purificarla, por amarla, esos mismos sentimientos se nos participan a nosotros. Y así hay una inquietud que se va sembrando para sentir el deber moral de una vida intachable, de una vida santa, que no admita el pecado, que no admita el desorden. Y así tenemos nosotros en Primera Tesalonicenses 4:3, tenemos lo siguiente, fíjense, lo voy a leer. En fin, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que, así como aprendéis de nosotros la manera de conduciros y agradar a Dios, como en efecto os portáis, así viváis cada vez más en conformidad con esa doctrina, porque bien sabéis cuáles fueron los preceptos que os dimos por orden del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que seáis santos, que os abstengáis de la fornicación,
que cada uno de vosotros sepa guardar su cuerpo puro y honorable, no manchado por las pasiones sensuales, como los gentiles que no conocen a Dios. Que no se ofenda ni se haga injusticia al hermano en esta materia, porque el Señor castiga todas estas cosas, como lo advertimos y en ello insistimos. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. De manera que quien desprecie estos mandamientos, no desprecia a ningún hombre, desprecia a Dios, quien infunde en nosotros su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense cómo en estos, y es un texto, un solo texto que acabo de leer, pero son muchos, infinidad, digo, muchos textos donde se nos recuerda el llamado a la santidad. ¿Cómo se distorsiona nuestra vida cuando no participamos, cuando no nos acercamos a Cristo? ¿Cómo se distorsiona nuestra vida cuando no fomentamos la unión con Cristo, cuando nos alejamos? Cuando nuestra participación en los sacramentos se va haciendo nula y, por tanto, ya no lo valoramos y no nos acercamos. ¿Cómo se va distorsionando la vida? ¿Verdad? Si se trata de un joven que ha de respetar su cuerpo y conservarlo santo para Dios, ¿cómo va fomentando en él la fornicación, las relaciones incontroladas, sexuales, con diversas personas, ¿verdad? Con una falta absoluta de respeto a lo que sería, por ejemplo, el que si se engendra un hijo, pues entonces, ¿qué va a ser de él? Porque no hay un compromiso afectivo con aquella persona con quien se tiene relaciones, que sería la fornicación, ¿verdad? Lo mismo, el desorden causado precisamente para llegar a esas cosas como es la pornografía, la masturbación y todos los actos que se requieren a ello, ¿no? La impureza que se fomenta tanto en muchos ambientes y que la persona indiscriminadamente lo va fomentando, ¿verdad? Entonces, como la falta de la participación en los sacramentos se va generando un desorden, va generando una lejanía de Dios y una lejanía de Cristo. Y así como eso decía el texto, igual también que no se ofenda ni se haga injusticia al hermano. Toda la distorsión que se va dando en la relación con los demás cuando no participamos en los sacramentos, ¿verdad? Todos los frutos que podrían esperarse de ahí se van haciendo nulos, o sea, ya no se tienen. Y la facilidad para ofender al prójimo, con toda clase de sandeces, de violencia, falta de respeto a su dignidad, ¿verdad? ¿Cuántos efectos, digamos, o consecuencias tiene la no unión con Cristo, la lejanía de Cristo? Pues bien, todo esto, hermanos, fíjense cómo en nuestra vida ha de reflejarse y ha de fortalecerse la obligación moral de una conducta santa, de un dirigirnos y de un dejarnos conducir para una vida santa en nuestra vida. Cuánto pues bien nos hacen los sacramentos, cuánto por eso debemos fomentar nuestra participación en ellos, en la familia, quienes tenemos responsabilidad de que los hijos o las demás personas de la familia participen en ellos. Y cuánto nosotros mismos debemos ser ejemplo de esa participación, ¿verdad? Pues bien, hermanos, entonces veamos la gran riqueza que significa para nosotros el participar del gran amor que Cristo nos tuvo a nosotros cuando obedeció a su Padre y vino a este mundo a realizar toda su obra salvadora. Agradezco a todos su participación en este programa. Gracias a todos por su atención. Y gracias a todo el equipo aquí de esta transmisión que colaboran con Radio Cristo Rey. Muchas gracias a todos y esperamos que nos estén sirviendo estos temas. Gracias. Aquí termina este tu programa, Vida, Sacramentos y Sociedad. Te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org. Hasta la próxima.